toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que Asén destruyó Sodoma y Gomorra, como el huerto de Asén. Génesis 13, 10. La Biblia relata que el panorama cambió luego de la destrucción de fuego y azufre de Sodoma y Gomorra, y se volvió el valle en un desierto. De hecho, para las personas que visitan el Mar Muerto, hoy sería difícil imaginar un jardín en la región árida. Aún más sorprendentes son las profecías mesiánicas, que el agua fluirá al este de Jerusalén en el Mar Muerto, y estas aguas amargas se llenarán de peces, y el desierto circundante estará lleno de vida. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Araba, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar, entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Ezequiel 47, 8, 9. El nivel del agua en el Mar Muerto ha estado retrocediendo en la fantástica velocidad de hasta un metro cada año. Esto es debido al agua que está siendo desviada del río Jordán para fines agrícolas y la evaporación causada por las obras minerales del Mar Muerto. El nivel del agua caído ha provocado hundimientos que aparecen en las orillas del Mar Muerto. En una visita a la región árida, Siegel descubrió que muchos de estos grupos han estado llenándose con agua fresca dulce, y aún más increíble, de peces. La prueba es innegable. Siegel produjo un video en el que los peces se ven claramente nadando en las orillas del Mar Muerto, y se filmó a sí mismo nadando en una gran piscina rodeada por las plantas verdes. El agua dulce en el Mar Muerto es un claro ejemplo de cómo los profetas fueron capaces de ver las cosas que permanecían ocultas a los científicos desde hace miles de años.